like you, but I did. I just wanted to show my appreciation. Lo diferente es en las escuelas actualmente, no hay esa cultura de los niños de reciclaje. Es un programa. Dentro del municipio, yo creo que te los toco con las dos manos, las escuelas que hagan reciclaje. Entonces, esa es la estrategia precisamente. Vimos un área de oportunidad con un mercado latente de basura para poder reciclar, de manera como Bola no participa. Actualmente no recibe ningún beneficio de toda esa basura que se produce en las escuelas, y por eso nosotros decidimos trabajar con las escuelas, y a la vez pues le das una cultura a los niños de reciclaje. ¿Tienen orientados el número de escuelas que van a reciclar? Pues mira, actualmente tenemos más o menos aproximadamente como 45 planteles ubicados. Estamos yendo por los planteles de mayor cantidad de alumnos, también la capacidad, como bien lo decía ahorita la regidora, los compañeros, la capacidad que tenemos de poder transportar este plástico y material reciclable, pues tenemos nuestros límites, porque lo vamos a hacer con vehículos propios en esta primera etapa. Lógicamente que si esto funciona y está bien, muy bien para cualquier asociación y fundación que nos apoyen, encantada la vida que se quieran sumar a este proyecto. Yo quisiera agregar algo. Quisiera que si alguna organización o alguna fundación que necesite algún tipo de apoyo y que necesite de nosotros, podamos ayudarlos, que se comuniquen con nosotros y que nos hagan saber cuál es su petición para poder nosotros entrevistar, ¿no?, su petición, y que también les toque algún donativo de lo que nosotros estamos, del movimiento que nosotros estamos haciendo. Los teléfonos, ¿no? Los teléfonos. Les voy a dar mi teléfono personal, que es con el que estamos recibiendo las llamadas, como te digo, es con lo que tenemos, ¿no? Y cuando en la oficina de la fundación el teléfono es 179-79-78. Y el celular es Y mi celular es 6441-3781. Ahora, igual la invitación está para ustedes, ya que pues el beneficio o como agradecimiento por dejarnos participar con los planteles escolares, pues dije, vamos a dotar estos planteles con contenedores de basura, ¿no?, para poder hacer el reciclaje, ¿no? Nosotros vamos a proveer estos a ver, contenedores o estos estos de basura, ¿no? ¿Cuándo termina? No, es permanente. 1.79, 1.79, 70. 78. My appreciation.